Buenos días, amigas. Qué placer para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios porque nos permite compartir lo que más nos gusta, las manualidades. El miércoles pasado hicimos proyecto en arte en papel y hoy queremos retomar porque nos hicieron, estuvieron llamando de que se quedaron perdidas en muchos pasos. Entonces hoy lo vamos a hacer un poquito más despacio para que usted pueda elaborar todos estos proyectos muy lindos que con cositas que tenemos en la casa sacamos el máximo provecho. Como les decía, vamos a utilizar papel. ¿Cuál papel? El que tengamos y más nos guste. Yo traje varios, como este, que esto es pelón, un pelón que ya viene con diseño, ¿verdad? Encontramos varios diseños, el cual podemos utilizar. También tenemos, por ejemplo, esta es una bolsa, se los voy a mostrar, vean, una bolsa de regalo, que ya yo agarré una parte para hacer el diseño que le mostramos la vez pasada. Porque me gustó mucho el diseño que trae. Y sencillo también tenemos el papel periódico que le podemos sacar provecho y hay en todas partes. Y también así ayudamos a reciclar este tipo de material. Perfecto. Aquí vamos a ver dónde ya yo apliqué, lo pegué y también utilicé un gel que va a impermeabilizar la hoja donde ya yo la he pegado, ¿verdad? Eso me va a ayudar a dar a la hora de aplicar la pintura que resbale y se vea el fondo del periódico. Ok, eso es sencillo. Con un pincel suave, que vamos a usar este otro, más grande, ajá, suavecito, seco, vamos a ir aplicando pintura, quitamos un poquito y comenzamos a dar un poquito de color a nuestra base. Aquí vamos a ir aplicando. Si vemos que está quedando con mucho color, quitamos un poquito el excedente y tratamos de ir mezclando entre sí. ¿Ok? Esto vamos a ir utilizando pintura acrílica corriente de la que tenemos en casa, ¿ok? Suavecito, en forma circular, ¿ok? Ahora limpio mi pincel, no lo lavo, lo limpio y aplico otro color, ¿ok? Esto vamos a ir limpiando otra vez y aplicando sobre la zona que vamos aplicando esto, ok. Aquí vamos a ir rotando los colores para matizar nuestro fondo en el cual vamos a hacer en vitral lo que queremos. Limpiamos de nuevo el pincel, aplicamos amarillo, suficiente y vamos a ir sobre las zonas que queremos dar color. Ok, esto vamos a ir haciéndolo de esta forma, es repetitivo. Lo único que necesito es un poquito de blanco para ir dando lo que es un poquito de claridad acá, ¿verdad? Y matizando todos los colores entre sí. Ok, esta parte queda clara, si ustedes pueden ver, al fondo siempre se nos va a ver las letras del periódico. Con otro pincel brocha seca, vamos a utilizar pintura que contraste, en este caso voy a utilizar una negra para que se vea suficiente. Quito el excedente y traigo lo que son los esténciles, variedad de esténciles, los que se utilizan para las esquinas. Eso sí, tenemos que tener ya prediseñado lo que queremos hacer. ¿Por qué? Para que nos alcance el espacio que tenemos. Ok, el esténcil, muy sencillo, ponceando suavemente,
vamos a ir aplicando la pintura para transferir nuestro diseño en ese papel, ¿ok? Este es un paso que ustedes lo conocen, pero queremos hacerlo paso a paso para que usted no se pierda este proyecto tan bonito. Dejamos a un ladito y ahora sí, traigo el diseño que yo quiero transferir, en este caso de la mariposa. Esto lo voy a dejar a un ladito porque yo aquí ya lo traigo más adelantado. Voy a darles vuelta para que lo vean. ¿Ok? Hicimos stencil, varios lados, por acá también en la esquina, ¿verdad? Los colores matizados, pusimos un poquito de pintura acrílica para dar ese detallito extra y vamos a venir transfiriendo el diseño y luego vamos a emplomar con un emplomador, en este caso bien grueso, y luego aplicando la pintura vitral sobre este. Eso es muy sencillo, como lo hemos hecho anteriormente, haciendo charquito en cada espacio, podemos matizar los colores para que se vea bien bonito, porque las mariposas nos dan esa oportunidad de hacer combinaciones bonitas con la pintura. Mezclamos pintura vitral, esmalte y la transparente para que ustedes puedan lograr hacer mezclas bastante bonitas, porque esto tiene que llamar más la atención en el caso de la mariposa. Esto ha sido paso a paso para que ustedes puedan disfrutar de este proyecto que le hemos traído con muchísimo gusto. Cualquier información adicional, con mucho gusto me pueden llamar al 8862-9085. Y quiero aprovechar para saludar a doña Luz Lobo, que nos ha llamado desde Aguas Buenas de Cotobruz, por el lado de la frontera, que es una fiel televidente y reporta su sintonía, cosa que nos da mucho gusto, y le mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias, que el Señor las continúe bendiciendo y recuerde que el Señor prospera todo lo que haga tus manos. Bendiciones. No me has llamado, estoy desesperado.